¿Qué pasa, gente? Creo que me están reportando desde una nueva review unboxing. En este caso volvemos con Jurassic, que bueno, este video creo que lo están viendo bastante lejos de cuando lo estoy grabando. O sea, el mismo día que ya dije que estaba grabando lo de Moon Knight, las dos de Dragon Stars, perdón, que fue, es el, bueno, mejor dicho, fue el 19 de junio. Y bueno, por el, sinceramente, chicos, no sé cuándo me vaya a poner al día con lo que compra el día, lo reseño de una vez y lo pueda subir cerca. Hoy 19 subo el vídeo, el penúltimo vídeo de Transformers. Pero bueno, tenemos acá a este anquilosauro de la serie de Dominion, de la Wave. Creo que es la primera Wave, si no me equivoco. Y bueno, lo compré en oferta, 50%, verdad, bastante bueno. Y bueno, junto con ella agradecer a Poche, que justamente un día, de, creo que un día, una semana, unos 3 días, 5 días, no me acuerdo, que compré este, las que compré, que ya la vieron, el de Sinoceratops. Bueno, Sinoceratops ya lo había comprado, pero el Iguanodon y este Anquilo. Publicaron en Facebook, alguien estaba rematando su colección, no sé las circunstancias, pero bueno. Le me hice de 4 piezas, que en este caso es el Mega Raptor, que acá lo tenemos, de la Wave, creo que la segunda o la tercera Wave de Dominion, de esta de Rugidores. Este es un Garicterus, la verdad, bastante bueno, que lo quería. Y nada más me faltaría uno de la línea básica de ellos, porque ya tengo el Blue, es un Garicterus. Y al Miragaya, la verdad, bastante buena pieza. Me faltaría el Morus Intrépidos, sí, el Morus Intrépidos, que la verdad vamos a ver cuando la reseñamos, pero bueno, vamos a empezar con el Miragaya. Miragaya, articulación en sus patas, de bisagra, articulación en la boca, en su cuello, 360 en su cola, la verdad, unos 180 en sus patas, la verdad, bastante buena pieza. Que bueno, no. Me hubiese gustado que los cuernos también estuviesen blancos, pero bueno, ya sabemos que los detalles de pintura de Mattel, yo creo que son amigos de Jazzwares, y por eso tenemos siempre los malos detalles de pintura con los cuernos, con las uñas de las patas. Y bueno, la verdad, el Miragaya, mi primero, creo que es mi primera figura de la familia de los Stegos. Y bueno, aquí tenemos a Sungaricterus, la verdad, bastante bueno. Tiene articulación de bisagra en sus alas, articulación en el cuello, en la boca y en sus patitas. La verdad, es una misma articulación, no es que una pata venga por la otra, no, la articulación es la misma. Ah, acá tenemos el código para que puedan escanearlo en su aplicación de Jurassic Wild y tener el registro de los dinosaurios que tienen, si es como lo hago yo. Y el del Miragaya está de este lado, lo tienen, canelo. Y bueno, ahora vamos con el Mega Raptor, que ante todo, que haga su grito. Listo. Tiene articulación 360 en su, bueno, no, 180 en su garra y bisagra hacia afuera. La verdad, bastante bien. El pelaje está bastante, bastante bien. 360 en su cola. Y bueno, articulación en sus patas, que está más que todo desgastadas. Hace unas 180, sí, 180 grados en las patas. Y bueno, la verdad, articulación en su boca. Y bueno, cuando lo hacemos que haga así, yo creo que jugaron mucho con ella y por eso la articulación de las piernas está desgastada. Acá tenemos el ADN para que lo escaneen en su aplicación. Y bueno, vamos a dejarlo por acá. Y ahora uno de mis dinosaurios favoritos, por mucho cariño que le tuve en mi infancia por la serie Dino Rey, es este Ankylosaurus. Que bueno, por acá podemos ver estado, dominio. Por atrás tenemos un poco de la Wave, que en este caso sería el Rasaurus, el Trae, que ya lo vimos. Y creo que este es el Allosaurus, que este Rasaurus no me interesa para nada, preferiría el que tiene un color
gris y entre azul negroso, por así decirlo. Y bueno, expresiones roje, Ankylosaurus y Ankylosaurus en otro idioma. Bueno, la verdad, bastante bien las instrucciones. Y bueno, vamos a proceder a abrirlo. Bueno, chicos, vamos a dejar la caja por acá. Y acá tenemos la figura del Ankylosaurus, que en verdad, junto con Bumpy y la Hammond, creo que serían los únicos anquilos que tendría en la colección, que el Hammond de verdad. Bueno, activamos la articulación del sonido por su cola. Está bastante bien. Tiene 360 en su rostro, también hacia arriba, hacia abajo. El modelado está, sinceramente, de pintura bastante bien, pero lo hubiesen pintado también los picos de acá de la cola y las uñitas, la verdad, bastante bien. Y bueno, el pico, pero bueno, Mattel siendo Mattel. Y bueno, tienen una misma articulación, se podría decir, es diferente en los pies, articulación en su patas delanteras. Y bueno, no tiene una bisagra hacia los lados, pero bueno, bastante bien para que pelee con el Mega Raptor y dé un buen putazo con la cola, o pueda meter gol con la cola o arque. Yo digo que el Ankylo podría ser un buen portero, la verdad, sinceramente, buen portero. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda dar un like, comentar acá abajo qué os parecieron, si las comprarían, si no las comprarían. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós.